Miércoles 4 de septiembre. ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Nuevamente en el aire con este compacto de noticias, 30 minutos con toda la información. Una de ellas tiene que ver con una lectura, un breve análisis de la presentación de la economía actual en la República Argentina a través del licenciado Alejandro Lelis, quien habla en esta oportunidad del precio del dólar, pero particularmente de la alta tasa de interés que están teniendo las LELIQs por estas horas. La limitación para la compra de hasta 10 mil dólares por mes para los ciudadanos argentinos, la prohibición para que las empresas puedan comprar dólares para atesorar y el requisito del Banco Central para girar dividendos hacia el exterior por parte de los bancos y de las personas físicas, personas jurídicas. ¿Llegaron a tiempo estas medidas? Estas medidas eran necesarias, hubiera sido más inteligente tomarlas el día pospaso o esa misma semana, ya que en el transcurso de estos días desde la elección primaria perdimos más de 12 mil millones de dólares de reserva. Uh-huh. Ayer se vio una desesperación por parte de la ciudadanía de volcarse a los bancos. ¿Cómo se vive esto? Sí, la última semana y los días de la semana anterior se vivió con mucha intensidad la gente ir a retirar los fondos a los bancos, pero hay que recalcar que los bancos tienen la solvencia y la liquidez necesaria para afrontar con estos retiros. Recordemos que el 50% de los depósitos de la gente están en reservas y el otro 50% está prestado a exportadores que tienen la solvencia necesaria para pagar en término y forma. Así que en ese sentido el mercado financiero es solvente. O sea, no, yo no recomiendo el retiro masivo de fondos, más allá de alguna contingencia, algo que necesiten, pero no agudizar el pánico que está corriendo la ciudadanía. ¿Qué es lo que más preocupa hoy en lo económico? Y en lo económico creo que lo más preocupante, bueno, parecería en estos últimos 2 o 3 días que la cotización del dólar está un poco más controlada, pero es preocupante la tasa de LELIQ. Hoy la última licitación se licitó a 86% anual la tasa de las LELIQ a 7 días, así que es una de las formas que encontró el gobierno, que piensa que encontró el gobierno para mantener parte de la demanda de dólar deprimida por parte de los bancos para quitar liquidez de la calle, pero es un número muy preocupante. Esto es insostenible en el mediano plazo y ya venimos con tasas arriba del 50% hace más de un año. O sea, no es sostenible esto en el corto plazo, te diría. ¿A quién beneficia una tasa alta en las LELIQ? Y en realidad tampoco beneficia a nadie, porque es la herramienta que tiene Corset con los bancos, el Banco Central, para que no vuelquen esa plata de emisión monetaria y no termine demandando dólares. Pero en definitiva se benefician los bancos, pero indirectamente si la devaluación es como la del año pasado, de un 100%, incluso con una tasa del 86%, es una tasa negativa. Así que no, en realidad es una herramienta que está utilizando el Banco Central para contener la demanda de dólares a través de la tasa como única herramienta. Pero vamos a ver cómo evoluciona estos próximos días, porque es insostenible este ritmo y más allá que tenemos un riesgo país arriba de 2.500 puntos, entonces no hay otra fuente de financiamiento más allá del FMI. Así que vamos a esperar qué pasa con el desembolso del FMI y cuánto tiempo piensa el Banco Central mantener estas tasas restringiendo la liquidez. Vamos con otro de los temas en esta segunda edición de Noticias. Tiene que ver con lo que le ocurrió a Cristina. Cristina es una señora de 65 años que tiene por costumbre bajar a caminar todas las mañanas desde hace 30 años por la zona de Varese. Lo tiene asumido ya como una cuestión diaria, como una cuestión de una actividad física que permanentemente realiza desde hace aproximadamente unos 30 años. Pero en el día de ayer tuvo una malísima experiencia que soportar, así como también tuvo una experiencia de este tipo, una joven que bajó en la zona de Punta Mogotes y que debió meterse dentro del agua para no ser atacada por muchos perros. A Cristina le ocurrió algo más o menos parecido cuando fue atacada, pero en un lugar mucho más cercano, esto es en la zona de Varese, en el día de ayer, iba paseando por la costa a la altura de la calle Lavalle y la costa decide bajar a Varese cuando de pronto es atacada por 2 perros que la mordieron por todas partes, lamentablemente.
lamentablemente. Le destrozaron prácticamente las piernas a esta señora. Dijo que estuvo luchando por aproximadamente unos 15 o 20 minutos con estos perros para tratar de sacárselos de encima, que la gente pasaba, que veía la situación y que nadie la ayudaba. Hay una cuestión por allí de la desaprensión o de la tenencia irresponsable de muchos dueños que largan los perros, y en algunos casos perros peligrosos que los largan directamente. Se pueden ver en la costa algunos con bozal porque son perros, de acuerdo a la opinión de muchos veterinarios en este caso, que son mordedores. Sonosi, bien, gracias, no ha aportado nada hasta el momento. Lo cierto es que este tipo de ataques se repite nuevamente en la ciudad. Está muy angustiada, y esto decía ayer por la tarde a un equipo de Canal 2. La mañana salí a caminar como hago todos los días, mi rutina diaria, y cuando estaba llegando a Varese quise bajar, y me atacaron dos perros feroces, dos perros de la nada, totalmente incontrolables. No, estaban descarriados totalmente. Luché para que se fueran, pero me seguían atacando, cada vez más enfurecido. Pedí auxilio en todos los tonos de voces posibles para que me ayudaran, habiendo gente. Nadie me quiso dar una mano, nadie. Había gente caminando mientras. Había gente caminando y viendo. Y nadie se quiso acercar, ni siquiera tirar una piedra, hacer algo. Nadie. Solamente yo, con mi susto, sacándomelos de encima, queriéndomelos sacar de encima. Y bueno, ya ven, me han comido todas las piernas, las muñecas. Me querían tirarse arriba mío. Yo con las muñecas, con los piñas, patadas, queriendo sacármelo de encima, no había forma. Estuve así luchando como 15, 20 minutos sola, gritando, por supuesto, para todo esto, gritando. Bueno, después por sí solos se fueron, y ahí una de las personas que me vio me preguntó si quería una ambulancia. Ya era tarde, ya me habían comido, me habían destruido las piernas, a la cual me han tenido que suturar, darme morfina, y bueno, llamé a gente amiga que me vinieron a buscar y me trajeron al sanatorio. Después mi hermano quiso ir a buscarme los guantes y todo lo que yo había tirado para que se alejaran los perros, y también lo quisieron atacar a él. Uh-huh. Bueno, él pudo zafar, mi hermano. ¿En qué zona sería esto? ¿Y dónde está, tío Curcio? La bajada de Varese. Uh-huh. Viene la bajada de Varese. Es un lugar público donde anda todo el mundo. Y era 9:30 de la mañana, 10:20, ¿no? No era ninguna hora extraña ni nada. Bien, usted dice que su hermano, cuando fue a buscar las cosas, también quisieron atacar, claro. O sea, que son perros de ahí, de la zona. Están ahí en la zona, sí. Eran dos perros, uno color marroncito y el otro con leche con marrón. Y esta no es la primera vez que me sucede así tan fuerte, terminando internada, sí. Pero hace 8 meses me atacaron donde está Cabo Corrientes, donde estaba antes el señor que tenía los gatos. Bien, allí estaba el testimonio de Cristina. Entonces, lo triste de todo esto es que, bueno, ella pedía auxilio, estuvo luchando aproximadamente unos 15 o 20 minutos para sacarse los perros de encima, pero que la gente pasaba y no prestaba atención, con una desaprensión total en este sentido, sin prestar el mínimo de atención o de ayuda para una persona que era salvajemente atacada por dos perros. Algo que se da lamentablemente en la ciudad de Mar del Plata, en un corredor deportivo muy, muy concurrido, como lo es este corredor de la costa de la ciudad de Mar del Plata, la zona de Varese, zona utilizada por mucha gente para caminar, para practicar algún tipo de deportes, etcétera, etcétera, pero que con la presencia de estos perros se complica un poco. Pero claro, la cuestión de los perros bravos o perros realmente tipo salvajes en la ciudad de Mar del Plata no es una cuestión exclusiva de Mar del Plata, porque también se repite este tipo de situaciones en otros lugares de la República Argentina, otras ciudades también del interior de la provincia de Buenos Aires. Dejamos este tema, vamos a la preocupación que tienen algunos trabajadores de la empresa Textilana. Desde el gremio, algunos referentes están denunciando que se está produciendo una especie de despido hormiga, así lo denominan. Habría una especie de 1 o 2 despidos por semana, etcétera, etcétera. Dicen que quieren achicar la cantidad de personas para luego contratar gente, bueno, de manera precaria. Tenemos más detalles.
Nuevamente el día viernes sufrimos el despido de otra compañera, una compañera de 58 años de edad, o sea, terrible porque a esa edad ya es muy difícil poder reinsertarse laboralmente. Todos sabemos en qué situación está el país y la falta de trabajo en Mar del Plata y en todo el país, así que bueno, el despido que estamos sufriendo últimamente son despido hormiga, o sea, despiden uno o dos compañeros por semana, se la indemniza, o sea, el despido es sin causa, pero lo que está pasando es que la fábrica está en un recambio de personal, porque el día de ayer tomó cuatro personas jóvenes que la toma a contrato a prueba y está queriendo recambiar el personal con antigüedad por personal, digamos, en condiciones inferiores laborales. Y también el método que utilizan, un método muy perverso, porque se hace ir a las compañeras a la madrugada al puesto de trabajo para avisarles de que se quedaron sin trabajo y hacerlas volver a su casa en plena madrugada, donde las compañeras tienen que manejarse solas en el medio de la ruta 88, donde queda la fábrica. Así que bueno, estamos repudiando toda esta situación porque, como te decía, la fábrica está reactivada, no es un problema de falta de producción, sino una política de recambio de personal. La fábrica ha comprado maquinarias a la cual va a reemplazar varios puestos de trabajo. Y bueno, y nos después de la última crisis donde nuestro salario se ha visto reducido por la devaluación, se lo suman los despidos que está haciendo la empresa. ¿Son muchas personas las que tienen gran antigüedad en la empresa? Sí, la mayoría de hay compañeras de 30 años, bueno, los últimos despedidos han sido de 7 años, de 15 años. La mayoría tienen mucha antigüedad, mucha experiencia dentro de las fábricas. ¿Ustedes ya han vivido esta situación en algún otro momento? Sí, desgraciadamente no es nuevo, ya hace casi 2 años que también hicimos la denuncia, se despidieron con esta misma modalidad, despido hormiga, a 100 trabajadores, pero en ese momento eran compañeras que habían con muy poca antigüedad porque se había tomado personal que la mayoría tenían hasta un año de antigüedad. En este caso quedamos todas las más antiguas y se está despidiendo a las compañeras que ya tienen varios años ahí adentro. Y la empresa de gas Camusi ha presentado el programa Mejor Hogar Gas. Esto es para financiar la conexión, en este caso, de nuevas redes de gas a los domicilios. Tenemos más detalles. Sí, vamos a presentar el programa Mejor Hogar Gas. Este es un convenio que hemos firmado con la Secretaría de Vivienda de la Nación. En realidad lo firmaron todas las distribuidoras, a partir del cual, a través de un crédito que da la Nación a través del Procrear, se está ofreciendo a la gente en general que hoy por hoy tiene red en la puerta y no pueda tener gas natural, la posibilidad de acceder al servicio a través de son microcréditos para instalaciones internas. Lo importante de esto es que el usuario final lo va a pagar este crédito en 60 cuotas y con una tasa del 17%. Una tasa del 7% hoy por hoy, digamos que es imposible de conseguir en ningún lado. Y ese crédito lo va a pagar dentro de la factura de gas, cuando es usuario. Y además el usuario final tiene otros dos beneficios, que es durante los primeros 6 meses va a tener tarifa social y además la distribuidora le financia lo que es tasa de colocación de servicio y colocación de medidor, también en 12 cuotas fijas y mensuales también dentro de la factura de gas. Entonces hoy por hoy cualquier usuario que hoy le pasa la red en la puerta y no tiene gas, prácticamente sin erogar plata puede acceder al gas natural, salvo por el tema de algún artefacto que tenga que tenga que comprar. Pero lo demás lo va a pagar una vez que ya es usuario de gas natural en la distribuidora. Está abriendo la posibilidad a muchos usuarios. ¿Cuáles son los requisitos que uno debería contar? En realidad, los requisitos que tiene que tener el grupo familiar son, el grupo familiar no puede ganar tiene que ganar hasta tres sueldos, salarios vitales y móviles, tiene que tener entre 18 y 69 la persona,
y bueno, y le tiene que pasar la red en la puerta y la casa tiene que ser, tiene que tener la posibilidad de tener gas natural. Esos son los únicos requisitos que tiene que tener el usuario. Es importante también aclarar que pueden ser formales o informales los ingresos, así que no, cualquier persona que hoy por hoy trabaja, que no tenga trabajo en relación de dependencia o trabaja, no trabaja en blanco, también puede acceder a este requisito. Vamos con otros temas porque Carlos Mentastio es el nuevo titular, en este caso está al frente, es el nuevo director del Teatro Provincial. Tenemos más detalles. Estamos muy entusiasmados con nuestro grupo, así que bueno, acá estoy, de vuelta a Mar del Plata y dejar la vida acá. ¿Cómo fue tomar esta decisión? Y fue sorpresiva porque la verdad tuvimos una experiencia muy buena el año pasado con un amigo del pueblo, lo cual para mí era un hecho, no te digo terminado, pero bueno, seguir produciendo obras de teatro y empezar una película que la tengo para hacer en este año. Pero ante el llamado de Aldrey, y cuando me ofrece esto hace un mes, yo le pedí que me lo deje pensar, se levantó, me dio un beso y me dijo, el teatro es tuyo. Así que no tuve alternativa ante una propuesta tan rica, ¿no? Que tiene un futuro enorme. Entonces, bueno, lo que hice en este mes es postergar mi película y empezar a trabajar con mi gente para poder desarrollar lo que soñamos, ¿no? ¿Cuál va a ser la programación? ¿Ya la tenés definida? La realidad la tengo en la cabeza. Esto siempre lo comparo a todo lo mío como en cine, ¿no? Sí, lo que les puedo decir es que venimos con una comedia romántica con Juan Leirado y después con cosas muy importantes de obras de Buenos Aires que estoy en este momento gestionando y viendo cuál. Y también le vamos a dar cabida a las obras de Mar del Plata. Vamos a trabajar con un... Este es mi sueño, es una idea de Fernando Chamot, mi jefe de prensa. Vamos a armar un jurado de notables, trabajando con las redes sociales y tener una obra de Mar del Plata en cartel, en temporada, para después, durante todo el invierno, seguir con distintas obras de Mar del Plata. Qué bueno eso, darle cabida al teatro local. ¿Por qué? Porque me parece que hace falta y porque me parece que es algo que yo sentí en las entregas de los premios del año pasado, en Estrella de Mar, y me parece que yo vengo a hacer un teatro de Mar del Plata, entonces tiene que ser de Mar del Plata y tiene que tener identidad, al margen de los técnicos y de los actores que contratemos para las distintas obras. Quiero que este teatro se dé Mar del Plata. ¿Cómo es proyectar una temporada con la situación actual del país? Bueno, es una pregunta que me la hacen hace 40 años. ¿Cómo hago cine en este país? Esto es lo mismo. Es arriesgar y jugarse y trabajar con la gente. Es así, este país no nos da respiro, nos golpea de todos lados y tenemos que salir. Por eso empecé diciendo a mis hijos, me dijeron, papá está loco. Así que bueno. Pero los desafíos siempre te gustaron mucho. Sí, muchísimo. Y este es muy lindo. Y ahora hay que superar el exitazo que fue Un enemigo del pueblo el año pasado. Sí, por eso, bueno, en eso estamos. Le decía recién a un compañero de ustedes que el dilema nuestro es seguir con Un enemigo o entrar con la comedia. Y la verdad que hablando con Juan, que ya vendremos acá en 3 semanas y él lo va a decir, me parece que estamos para una comedia romántica con Juan Leirado. ¿Y la protagonista femenina ya se sabe? Sí, pero no lo puedo decir. ¿Vas a usar todas las salas, la nona también, las 2 salas de la nona? Las dos salas. Esta, la nona 1 y nona 2. Ahí vamos a poner obras de mucho prestigio de Buenos Aires y vamos a trabajar con, vamos a intentar poner las obras de Mar del Plata y también vamos a intentar traer en trasnoche espectáculos después de la obra principal. Pero lo más importante es que este teatro sea de Mar del Plata y mantenerlo todo el año.
Y como es habitual, el primer día martes de cada mes se realizó una nueva convocatoria en el centro mismo de la ciudad de Mar del Plata por parte de familiares de víctimas del delito y tránsito que pidieron otra vez por justicia. 16 años, 2 meses ya de esta ONG, como siempre los primeros martes acompañando y guardando la memoria de nuestros seres queridos, ¿no? Y bueno, aparte el trabajo de la ONG que viene haciendo fuera de todo esto, ¿no? De esta concentración, que es la educación vial en las escuelas y todo ese trabajo, ¿no? Buscando concientizar y fomentando, sacando del dolor algo que sirva para la sociedad. Es lo que decimos mucho acá en esta ONG, ¿no? Que canalizamos el dolor a través de un beneficio hacia la sociedad. Cosas que faltan, que nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, en esta oportunidad es crear un programa educativo en las escuelas. Lidia, ¿los representantes escuchan el reclamo de ustedes? ¿Se hacen eco de los proyectos que presentan ustedes? Bueno, hay 3 concejales que están avalando el proyecto nuestro. Ahora tiene que pasar Comisión de Transporte y Tránsito. Al Comisión de Transporte y Tránsito, sí, para avalar o desestimar el proyecto que llevamos nosotros, ¿no? Pero yo pienso que hay que empezar por algo, ¿no? Y esto es una buena forma de empezar a concientizar, empezando de los más chiquitos, porque los más chiquitos es el que más le queda lo que uno le va enseñando, ¿no? Que después de grande. Así que tenemos la esperanza de que el Consejo lo apruebe y que ya el año que viene pueda estar en las escuelas, en la educación vial, ¿no es cierto? Así que bueno, y acá estamos, como 16 años, como dijo Héctor, y lástima que la gente no se concientiza, porque todos los días hay 2 o 3 siniestros fatales de tránsito. Pero la gente no se da cuenta del drama que es, porque es un drama esto. Así que bueno, esperemos que la próxima vez nos acompañe más gente que se comprometa y se ocupe de esto, ¿no es cierto? Porque como decía Errico Dagatti, la vida no tiene precio, tiene valor. Y hoy le comentaba yo a Héctor que en la ruta 3, 5 de todo un grupo de familias, 5, se murieron calcinados de un choque. La persona que iba manejando entró al juzgado, pagó y se fue. Vamos a compartir seguidamente el testimonio de la madre de Nahuel Barragán, este joven que fuera atropellado en diciembre del año 2017 en un sector de la ciudad de Mar del Plata. No solamente atropellado, sino que fuera arrastrado literalmente por el auto que lo atropelló aproximadamente 12 cuadras. Ella sigue pidiendo justicia. Es un mes dificilísimo. Te digo que nada, es un mes muy angustiante. O sea, volví a releer toda la causa porque no confío en la justicia. O sea, me vinieron a proponerme un juicio abreviado de 4 años y medio. Viste, 4 años y medio no vale la vida de mi hijo. Y nada, ni siquiera es. Yo creo que no es ni homicidio doloso. O sea, menos culposo, para mí fue un asesinato a propósito. ¿Qué día va a ser? El 30 de septiembre empieza. Tribunal número 1. ¿Lo que espera Susana? Y espero, mira, que se lo juzgue como lo que es, como un asesino. O sea, no hizo nada por esquivarlo, no hizo nada, no intentó frenar. Recordemos cuándo sucedió esto. El 3 de diciembre del 2017. Bien. Nahuel, ¿de dónde se encontraba? Nahuel patinó con la moto y bueno, nada, estaba con Diego, estaba Dieguito, que vino Mauricio, un chico que pasaba en bicicleta a ayudarlo, y cuando lo va a ayudar a levantarse a Nahuel, lo atropella este tipo y por suerte, bueno, Mauricio cae al costado.
lo atropella Nahuel, que estaba en cuclillas levantándose, y lo engancha y lo arrastra 12 cuadras. O sea, muchos dicen estaba alcoholizado, no. El alcohol le dio cero. Y nunca manejó errático, ni antes de atropellarlo a Nahuel, ni después. O sea, hizo 12 cuadras derechito hasta la casa. ¿Esta persona se encuentra detenida, se encuentra libre? Está detenido en Matanzas. La Universidad Nacional de Mar del Plata, como siempre, mantiene sus puertas abiertas para aquellas personas que deseen presentar un proyecto ambicioso, así con un fin para distintos sectores de la comunidad. Tenemos más detalles. En realidad lo hace muy bien a la comunidad, porque lo que da un círculo virtuoso en estos tiempos donde uno necesita aunar esfuerzos. Esto tiene, ¿por qué digo un círculo virtuoso? Porque tenemos una carrera de licenciaturas en turismo que es pionera, pero a su vez un faro de referencia a todo el sistema universitario argentino. Una de sus graduadas en una tesis lleva adelante un trabajo de investigación, y ese trabajo de investigación después se corona en un emprendimiento editorial de potencia, pero también hace no solo esto en trámites de academias, sino que se vuelca a la comunidad. ¿Por qué? Porque se convierte en una guía de divulgación turística. Entonces estamos hoy acá en el EMTUR presentando esta obra. Entiendo que tiene todo este entramado, pero me parece que es un día muy importante para la universidad en términos de turismo para la ciudad y la región, y tiene una textura, fotografía, el libro en sí tiene muchísima calidad, que es importante que también la ciudadanía en su conjunto lo haga propio, para interiorizarse sobre aspectos a veces no revelados, no conocidos, de aquello que vemos tanto, Laguna y Sierra de los Padres, pero fundamentalmente también para tener una herramienta importante para divulgar y hacer conocer nuestra región. Así que tiene muchas aristas que entendemos hoy que celebramos en presentarlas. Y otras aristas que se abren también es la muestra de la Universidad de Brazos Abiertos hacia todo aquel que quiera hacer una investigación, todo aquel alumno que quiera trabajar, que quiera estudiar, que quiera investigar. Ustedes les dan el apoyo. Sí, esto es importante también recalcarlo, me parece que no es menor, porque muchas veces el conocimiento queda encerrado entre cuatro paredes, y me parece que cuando nosotros estamos hablando de presupuestos públicos, de universidades públicas, acá aporta muchas veces anónimamente con sus impuestos quien después tal vez no tiene la posibilidad de acceder a las aulas universitarias. Entonces, quienes formamos parte de la universidad, nosotros tenemos que alentar que aquellas cosas que son el conocimiento, el saber, la posibilidad de la divulgación, tengan esta etapa muy importante, que es convertirla en un material de publicación, en ocasiones en un libro. Entonces esto tiene que también, por otro lado, motivar a muchos estudiantes, a muchos docentes, a muchos graduados, y en ocasiones también a la propia comunidad, que venga con sus preferencias, con sus conocimientos, para que la universidad pública los pueda receptar y darle un salto de calidad que lo merece. Punto final para este compacto de noticias con el pronóstico del tiempo para Mar del Plata y la zona. Para el resto de esta jornada se anticipa una máxima de 9 grados, con cielo mayormente nublado con llovizna, dice nuestro meteorólogo para las próximas horas. Para el día de mañana jueves se anticipa una mínima de 3, una máxima de 8 grados, con cielo mayormente nublado y nublado. El viernes 5 de mínima, 9 de máxima, con cielo nublado y probables precipitaciones. El sábado 8 de mínima, 12 de máxima, con lluvias aisladas por la mañana y toda la tarde-noche. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos para reencontrarnos, Dios mediante, luego a partir de la hora 19 con el tercer momento informativo del día. Han sido todos ustedes muy amables. Gracias otra vez. Será, si Dios quiere, hasta entonces.